Hola a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bien, como ya podéis ver, estamos de vuelta donde siempre, en interiores, no en exteriores como la otra vez. ¿De qué os voy a hablar esta semana? Bueno, siempre estoy diciendo que si la sin espejo, que si vale para tanto sin espejo como para con espejo, para reflex y tal. Hoy voy a hablar un poco de qué es las cámaras sin espejo. Siempre estoy diciendo, un día tengo que hablar de las sin espejo y tal y cual. Bueno, pues hoy es el día en que os voy a hablar de las cámaras sin espejo. Y por definición, ¿qué es una cámara sin espejo? Pues como se suele llamar sin espejo, mirrorless en inglés, básicamente que no tienen el espejo que refleja la imagen hacia el visor óptico. El visor que tienen es un tipo electrónico, no es un tipo óptico, al no tener espejo, claro. Y realmente esa es la principal diferencia en cuanto a componentes, porque después tiene muchas más diferencias que os voy a decir ahora, pero la primera es esa, que carece del espejo que nos refleja la imagen hacia el visor y nosotros poder ver, digamos, en vivo eso. Esto tiene su ventaja y su inconveniente. ¿Cuál es su ventaja? La ventaja es que no perdemos tiempo en levantar espejo, toma la foto, baja espejo, por lo que el número de ráfagas es mucho más grande. Por ejemplo, en una cámara normal, de las que podéis tener gama media alta, las ráfagas pueden llegar a 7-6 fotogramas por segundo, y en esta prácticamente son casi 24, es casi como si fuese un vídeo, pero tomando fotos llega 20-21, las que más, las Fuji, las Olympus, llegan los últimos modelos llegan casi a 22 fotogramas, porque prácticamente es un vídeo pero toma. Y la desventaja, ¿cuál es? Pues el visor. Como he dicho, el visor no es un visor óptico, es un visor electrónico. A no ser que sea un modelo de gama muy alta, tipo la Fuji, la X Pro 2, la Olympus, la OM1 Mark II, o la Sony, la 9 o la 7S2. Como no es uno de esos modelos, el blackout, que es el, digamos, el tiempo que pasa entre que tomamos la foto y lo que sería la reflexión normal, levanta el espejo y se pone en su sitio el espejo, ese momento en el que no vemos nada en el visor, como no es un modelo muy alto, el blackout es bastante, bastante grande. Podemos pulsar y incluso puede ser mayor de una cámara con espejo. Entonces, como no es un modelo muy, muy superior, aunque ya poquito a poco los modelos más inferiores como la M5 y alguna de Fuji sí que mejora mucho eso. No hace falta gastarse un pastón en un modelo casi profesional, porque poquito a poco el blackout se va superando. La otra ventaja que tiene con respecto a las reflex normales es que los ISO, al ser un visor electrónico y un sensor, no llega a ser de micro 4 tercios, no es un sensor de 35mm, un full frame y tal. Al ser un sensor así, los valores de ISO pueden ser muy altos. Por ejemplo, yo recuerdo unos años un vídeo de una Sony, no me acuerdo el mismo modelo, que era la 7, creo recordar, hacer un vídeo a 1.000.000 de ISO y no notarse apenas el ruido. Eso, si es lo que estamos buscando, si estamos buscando un ISO no alto, sino enorme, será un punto a tener muy en cuenta, porque un vídeo a 1.000.000 de ISO, una foto a un 51.200 ISO, es para pensárselo. Para pensárselo con respecto a las otras. ¿Qué desventajas tiene? De momento no hay ópticas, claro, de su marca y demás, pero no hay otras marcas que fabriquen para eso, y de momento el catálogo va poquito a poco aumentando, pero no es el de las reflex grandes de sensor grande. Esa es otra de las ventajas y de las desventajas. La otra gran
gran ventaja, que es por lo que mucha gente está con el run en la cabeza de hace año y medio, 2 años más o menos, de cambiarse a una sin espejo, es el tema del peso, el tema del peso y del tamaño. La ventaja que tiene la Reflex sin espejo es que es un tamañito muy, muy, muy pequeño, se parece mucho a las cámaras antiguas de carrete, de analógica, tanto en el diseño como en el tamaño como en el peso. Una cosa así, pequeña, así de ancho, no pesa apenas, bueno, pesa, pero no pesa tanto como una Reflex, una Canon 5D, por ejemplo, está casi en el kilo, está en 700, 800, 900 gramos, y si sumamos la óptica ya nos ponemos en el kilo y medio, casi 2 kilos. Y la Reflex no, perdón, la sin espejo no. La sin espejo son muy ligeras, las puedes llevar en la mano cómodamente. No parece que esté encendida, la puedes llevar aquí y la puedes estar haciendo fotos. Es bastante cómoda, por eso mucha gente se cambia, o sea, deja apartado lo que es su Reflex de espejo de toda la vida y se pasa a la sin espejo porque el tamaño y el peso es muy pequeño. Entonces, tanto el tema del empacho al llevar la mochila, al llevar el equipo y demás, solamente vas con tu cámara, con tu óptica y puedes ir haciendo fotos. Pero más gente con problemas de espalda, con problemas de muñeca, con problemas y tal, les viene muy bien porque no tienen que cargar con todo el equipo. Pero el problema que tiene esto es que es el sistema de enfoque. Todavía no consigue ser como el de una cámara réflex normal. Sí es verdad que han mejorado muchísimo con respecto a hace 2 años, por ejemplo. Otro tema, como os digo, del blackout y ese tema de enfoque. El tema de enfoque ha mejorado mucho respecto a otros años. Hay comparativa de una, de, por ejemplo, una Fuji, la X, la X2, la Olympus M1, del enfoque y demás. Falla muy poquita, pero las pruebas que se han hecho y la gente que las prueba, las compara, que son profesionales de deportes y demás, dice que todavía no llega a ser el sistema. Está clarísimo que para una fotografía de viaje, para una foto de día a día, para una cosa de usuario, sí se acerca mucho a un sistema de enfoque de una réflex de espejo. Pero no llega a ser del todo profesional. Distinto es ahora que ha salido la Sony, la A9, que esa es para deporte, enteramente. Ha sido un bombazo, ha sido un órdago a las cámaras con espejo. A ver cómo se porta. Ha salido hace 2 semanas, 3 semanas. Veremos si es capaz de plantarle cara a las reflex con espejo. Pero de momento a las profesionales no les come el terreno ninguno y no es capaz de llegar al enfoque de ellas. Otra ventaja, aparte de las que os he comentado, de peso, las ráfagas, el ISO, el diseño y demás, es el tema del precio. Una Fuji, una Olympus, una Sony, está un poquito por debajo en el precio respecto a reflex con espejo de más o menos la misma gama, una diferencia de precio bastante grande. ¿Esto qué quiere decir? Que si vais a comprar vuestra primera cámara, si vais a cambiar y demás, podéis tenerlo en cuenta. Pero yo os voy a dar mi opinión personal y a vosotros decidid lo que queráis. Hay mucha gente que está tentada de dar el paso. La pregunta de moda de un año para acá es: quiero dejar mi Canon, mi Nikon, tal, y pasarme a micro cuatro tercios, sin espejo. Esa es la pregunta del millón. Hay gente que sí, profesionales que conozco, que como visteis en los de un café con, por ejemplo, ha casi abandonado su Nikon para bodas y vamos, a su trabajo y demás, y se ha pasado a la Fuji. Yo realmente no creo que esté justificado todavía el paso, esta locura de dejo la Canon, dejo la Fuji y me paso a micro cuatro tercios sin espejo. No realmente porque sí, puede que sea la moda, puede que sea bonita, puede que sea práctica, todas las ventajas que os he contado. Pero todavía les queda un poquito para sustituir a
a las reflex con espejo. Sí, es verdad que si vais a hacer vídeo, pues con respecto a la Canon, por ejemplo, y algunas Nikon, graba a 4K, tiene estabilizador de 5 ejes, puedes hacer un vídeo en movimiento y no se mueve para nada, casi no necesita un trípode. Para vídeo, sí, también, pero para foto profesional, yo hablo siempre de nivel así, no creo que esté todavía justificada. Ahora, para nivel usuario y demás, evidentemente, si tenéis problemas de algo o podéis, pues sí, puede estar justificado, incluso vais a estar contentos con el cambio. Yo, para mí, me sigo quedando con mi Canon de espejo, con mis dos cuerpos de cámara, y de momento no tengo planteado cambiarme de segmento. Bueno, haciendo un repasito rápido, después de que he dicho mi opinión de por qué no me voy a cambiar de momento a una si espejo, voy a hacer un repasito. Ventajas son el ISO alto, la ráfaga, el peso y que no vaya a tener problemas de espalda y de equipo. Las desventajas, pues el tema de las ópticas, que no, el enfoque todavía no está depurado del todo, y bueno, y el tema del blackout. Esa es mi valoración de lo que son las sin espejo y por qué no me voy a cambiar. Como digo, es mi opinión y no tenéis por qué seguirla ni estar de acuerdo. Y bueno, ese es el vídeo de esta semana. Muchas gracias a los que veis los vídeos, a los nuevos suscriptores, a los que compartís el vídeo y todo eso. Si queréis plantearme alguna duda de este o de otros temas, ya sabéis, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, mi correo electrónico, que ya sabéis. Y si no estáis suscritos, por favor, hacedlo aquí, que es importante. Y si no visteis el vídeo de la salida nocturna que hicimos, compañero fotógrafo y yo, aquí tenéis el vídeo, que está muy bien, os recomiendo que lo veáis. Y nosotros nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.